del jaripeo y su gente, sus vaqueros y caporales, banda, póngale suavecito. Definitivamente un hombre conocido a lo largo y a lo ancho de nuestro México lindo y querido, nuestra franja nacional caribeña. La ganadería de casa, señoras y señores, el aplauso bonito para la gente de Bien, con el aplauso para ellos, señoras y señores, estamos hablando de la representación de casa, una de las ganaderías más antiguas, no solamente de Jalisco, sino de toda la República Mexicana, la de la divisa de las tres coronas, la de Rancho San Luis Tenango, la de Rubén Corona y hoy la de su hijo Chavo Corona, un hombre también muy conocido aquí, allá y acullá. Bien, importante decirles que se puede encontrarse en peligro. Gracias por el talento, por la música, por los hombres de esta regia banda que tenemos en el escenario. Pero sobre todo, señor, te doy las gracias por la presencia de este público, este maravilloso público, su majestad el público, ya que sin ellos esto no podría llamarse fiesta de jaripeo ranchero profesional. Al final, señor, te doy las gracias porque nos den la oportunidad de ver lo mejor de todos y cada uno de estos toros de reparo, pero sobre todo por la oportunidad indiscutiblemente oportunidad de verles partir a todos ellos sanos y salvos a casa. Me refiero, Dios, me refiero a que los veamos partir sanos y completitos allá donde su familia nos espera. Me refiero a vaqueros, caporales, ganaderos y sobre todo ellos, los que se juegan la vida, nuestros amigos jinetes. Gracias, gracias, Señor, por dejarme amar, vivir plenamente la fiesta del jaripeo ranchero profesional. Póngale la diana, banda, y el aplauso público. ¡Vamos! Gracias. Así que, muchachos, vamos a ver sus peticiones. Díganos. Y nos vamos a la posición número 3. Quiero yo saber, nada más ratifícame, Rabanito, Rabanel y Garbanzo se llama así. Garbanzo es el 3 y el que quiere hacer honores es... Y es para el cowboy de Tecomán, Colima, es la 4 y es la primera con grapa. ...y la tradición de aquella localidad, y ella de viva voz les quiere hacer... una invitación. ¿Vienes con tus manolas o vienes con las amigas? Cuéntame, ¿sí? ¿Vienes con tus manolas? Linel, la gente te escucha. Adelante. Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Yo soy Ilse Linel Cárdenas Álvarez y soy candidata a Reina del Rullo 2023. Yo represento al Gremio Choferes y mi causa va dirigida al asilo de ancianos. Ahorita haré una rifa de una botella de 1800 y el costo de la carta será de 50 pesos. Y les agradecería mucho que me apoyaran. Gracias y buenas noches. Y me dieran sus promesas de verdad. Cada día que va pasando estoy sufriendo. Y si pienso en olvidar te sufro más. Tengo el alma dolida y no puedo sufrir más. Pasando estoy sufriendo. En los ranchos de la sierra, bonito se ve la siembra, entre ríos y pinares, oleando se ve la hierba, todo se contenta y se va a poner buena. Si sacan los 30 kilos, nos vamos. Barroba dice, no se vayan de esa manera, la raza contenta. Saluda al compa Ismoni y dice, más o menos de esa manera. ¡Vámonos! Llevaremos al rancho al barrio, las cosas por celebrar, los canales en los cerros. Ánimo, compadre, que tengan, se quedan manifestaciones, buenas emociones, las cosas que nos están solicitando. Vamos a ver si hay competición en rico. Vamos, que están comiendo botanas, también a las muchachas guapas que están pisteando lucanas. ¿Estás dando cerveza o qué le estás dando, compadre? Claro, si también se nutre, está deshidratado, ¿verdad? Ponlo bien pedo, palomo. Ahí va. Las mujeres modernas como cola de zorrillo. Los hombres solteros se sienten con un cuerpo de torero, pero después de casados parecen gatos de basurero. En lugar se hallan, pero para mujeres guapas, hermosas y borrachas, solamente las de Tonaya. Que no han tenido un bebecito, señora, si la cigüeña no les hace caso, tienen que cambiar de pajarito. El regacho que nos están discando, pues ya como que están cohibiendo, joven. Vamos a entrevistar aquí a mi amigo Jerry, que parece la imagen viva de Anuncio Pancuoro. ¿A poco no? Anda, póngale ya el sonecito de jaripeo. El regalo es el 6 para el Rafa Garantea, allá del bello estado de Colima. Tiempo de son, tiempo de monta. Con la cruz bendita, la tierra de la hermosa mano de oro. La misma raya, así de raya, 2022, 2023. Jerry. Y en tarolas de Autlán de La Grana, Jalisco, tiempo de son, tiempo de monta. Efraín Ramírez de Grano de Oro y de Villa Hermosa, bueno, todo puntual, todo bien salvado hasta el momento, así que queridos amigos. Puerto Rico estaba lleno de millones, a las casas tocadas, hormonas, hormonas. San Luis Tenango es para el Mickey Mouse de la gente joven de Gustavo Benítez Andariego, me refiero a caminantes de Tonalá, Jalisco y ahí en el... de Godínez y Ramírez y Goyo el de Ponzi es el hombre que viene a probar el reparo y la efectividad de este toro que normalmente se brinda cuando sale del cajón metálico. Vamos a ver qué suerte le toca en esta ocasión.